sales agent, it could be a group of distributors. Since it's coordinated, I would should say. Do collect a huge amount of data. And Netflix even go as to saying today that based on that data. To work film to film. And we tend to work in That's an enormous opportunity that can be won back by removing the content that's available there. Regarding the question, I think it's important, you know, to raise questions that can be really important for the whole audience. Y lo que nosotros hacemos es que somos dos directoras que nos turnamos el rol de productora. Sobre el universo que rodea a esta chica, sobre su pasado, sobre sus relaciones, sobre sus amistades. A green coffee bean, and we can see as it turns green. Se dedica básicamente a traer diversidad de cine de autor a Brasil. Mucho de arte, más que de CIA. Empiezas a rodar antes de que Ibermedia. Este movimiento de tener las condiciones institucionales para promover más coproducciones. Nuestra expectativa es que se genere mayor circulación internacional. Gran ejemplo de una película que ha logrado un balance muy natural, una película que fácilmente se podría sentir 100% argentina. A lot of tools to co-produce with foreign countries. Gabón, eta eskerrik asko hemen izateagatik. Eta ongi etorri Europa Latinoamerikako produkzio foroko proiekturik onenaren sari iragarpenera. Habéis tenido una intensa agenda de reuniones con numerosos profesionales y esperamos que vuestro paso por el foro haya servido para que vuestros proyectos se hagan pronto realidad y sean impulsados internacionalmente. Y los cuatro productores que van a estar yendo a Ventana Sur son José Alayón, del Viaje Films, por Blanco en Blanco, Mariela Besuyeschi, de Tornasol Films, por Memoria del Calabozo, Anton Ludwig, de Lupa Films, por Lanza Internacional, y Nima Yusefi, por Coab, por Clara Sola. Lehenik ore bat izan da guretzako epaimahai honetan parte hartzea eta festivalari eta organizazioari eskertu eta zoriondu nahiko genioke. For the potential of the producer and director team and for the future potential of the director goes to La Omisión, directed by Sebastián Herr and produced by